4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vivo dañándome la mente, nubla mi visión. Es un feat que hicieron también con Jiggy Drama. Muy bueno. Mujeriego se llama y bacanísimo, bacanísima esta. Eso sí, yo creo que cualquiera de nosotros la podemos escuchar. De todas las que han sacado, la que más me gusta es Nocturnos. Nocturnos, esa canción tiene un ritmito muy pegajoso, muy bacano. Sin embargo, escucho de todo. ¡Uy! Uy, no puedo creerlo. No, ¿qué es esto? Mira, escúchese la cara. No, ¿qué es esto? Por Dios. Por Dios. ¿De San Andrés vinieron? Sí, de San Andrés. ¿Sí se acuerdan del saludo que me mandaron? Sí. No, por Dios. No, aquí cumpliendo. Yo siempre veo la de los Twitter. Anderson. No. Viendo que está haciendo. Ander Vela. Yo siempre lo veo y lo retuiteo. Ya. Ah, bueno, pues ahorita te escribo entonces para pasarte una boleta. Muy bien, muy bien. Esperate, no, tú. No, parcero. De la sangre, perdón, de la emoción. En fin, ¿ustedes que desesperaban este momento? Bien bonito, sabes que la gente está tan pendiente de la música de nosotros. Mira que él nos habló inclusive de temas que no son tan comerciales. Bonita la sorpresa, ese concepto del programa nos gusta bastante. Y bueno, aquí estamos para demostrarle a la gente que hay que estar cerca de los que nos siguen. Claro. Es la primera vez que o sea, hacemos este tipo de cosas. De pronto nunca lo habíamos hecho, pero de verdad que se siente bien, se llena el corazón. Estas son las cosas que lo hacen seguir a uno adelante, que le dan motivación a uno para seguir haciendo buena música. Todo es para ellos, para esa clase de gente que siempre está ahí como tuiteando, siempre está en las redes, siempre está pendiente a nosotros. Toda la música y todo el trabajo de nosotros es para esa clase de personas. Claro. No, un gran fan es de verdad una persona que sigue a un artista de corazón, que lo apoya de corazón, que siempre está en las buenas, en las malas, en sus altos, en sus bajos. No tiene que ver si sale otro. Hay de pronto muchos fans que son fans de todo el mundo, pero hay fans que son fans de verdad, entonces es muy bueno. Ya me pasó un poquito, Estaba nervioso. Solo nervios. Sí, los nervios. No, en serio que no pasa todos los días, no es común que un fan. Lo que yo les decía ahorita a ellos, que qué bacano de pronto. Eso, o sea, verlos y hacer algo. Ey, hacer un y no sé por qué cuando nos dijeron de este programa que gran fan, no sé por qué me imaginé que ibas a ser tú aquí en Bogotá, no sé por qué me imaginé que ibas a ser tú. No, es más, yo siempre está andando, siempre está cogiendo vigencia en el Twitter, en las redes, siempre está pendiente, sí, pues, y bueno, ahí está la recompensa. Que ustedes sacan las canciones en YouTube, bueno, míos, descárguelas. Pero hay unas que no sacan y yo las tengo. Hay gente que filtra las canciones, ¿verdad? No. ¿Quién es el que está filtrando las canciones? Es el man. No, yo no sé, no, pero son para mí, para escucharlas. Para escucharlas yo. Hey, un saludo a Farina, la nena, mi hermanita. Uy, por favor. De parte de los cuatro. Falta acá la nena. De Trafina esperándolo con la nena. Entre la espalda y la pared. Soy un mujeriego. Es que esas son canciones, esa es música para rumbear. Bueno, a mi parecer este es el prototipo de gran fan. Yo creo que encontraron lo que estaban buscando por el programa. Gran fan. Nosotros. Uy, no, acá en Bogotá. Vamos a sentirnos orgullosos. Saludos al fan club de que está en todo Colombia, el fan club, @rayitoy fan club. Sí. No, ya aquí no esperaba esto. Es ya te conocimos, ya te tenemos plenamente identificado. Claro, vale, no, la foto. Venga, yo mi foto. A tuitear. Venga, que me hace el favor ahí. ¿Cuál fue el primero? La de la promo. ¿La de la promo arriba? ¿Allá? Sí. Oye. Allá. Esa es la mía. Y acá. Uy, no puede ser. La otra. Bueno,
Sigue bailándolo. Y no pares de moverlo, no. Mueve tu cuerpo lento y ponte en posición. Dime que me va a hacer esperar hasta cuándo. No esperas hasta el presente. Uy, no, gracias. Anderson pendiente ahí, Emma. Uy, no, 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 no. Ella sabe, arroba Ander Vela. Uy, que lo siga.